Beto Gutiérrez. Hola, hola, hola. Le vamos a preguntar un par de cosas acerca de él, de su vida, de qué es lo que hace actualmente. Y bueno, pues, ¿quién mejor que él para contarnos, verdad? Pues, bienvenido, Beto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, puestos. Excelente. Bueno, cuéntanos, tú de profesión eres arquitecto, ¿no es así? Así es, así es. Sí, okay. Yo estoy en la carrera de arquitectura. Curiosamente, de hecho, antes de empezar arquitectura, quise estudiar diseño gráfico. Entonces, intenté estudiar esta carrera en Puebla. Más bien, lo hice, pero por azares del destino tuve que regresar a Pachuca. Y bueno, finalmente terminé estudiando arquitectura, en el TEC. Ay, muy bien. Eso sí no lo sabía, fíjate. Sí, dato así curioso. Fue. Pero además de ser arquitecto, eres músico. A ver, cuéntanos sí. Ahí cómo es que... O arquitecto, o sea, músico. A ver, enfócate. ¿Qué eres realmente, Beto? A ver, cuéntanos. Uy. Cómo tu vida da este giro hacia la música. ¿Cómo es que encuentras tu pasión por la música? Pues, mira, creo que es como un tema de personalidades, en realidad. O sea, creo que uno va descubriendo en cada etapa de tu vida qué es lo que te gusta, qué no. Pero llega un momento donde si tú estás haciendo algo y te gusta, y obviamente empiezas haciéndolo como un hobby, muy seguramente, y la mayoría de nosotros pudimos haber empezado haciéndolo como un hobby, pero con el tiempo pues se vuelve como algo, si quieres llevarlo como a otro nivel, pues tienes que empezar a tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues justamente eso me pasó con la música, no solo con la música, sino con el deporte, el básquet. Yo creo que fue la primer pasión que tuve. Y, o sea, era algo que empecé haciendo por gusto, por hobby, pero pues cuando quise hacer cosas más grandes, ¿no? Me visualizaba yo haciendo cosas más grandes, pues tuve que dedicarme más, trabajar más. Y bueno, pues la música fue justamente lo mismo, ¿no? Llegó un momento donde me di cuenta que era algo con lo que yo sentía conexión,
que me hacía sentir yo, ¿no? Mi personalidad. Entonces, pues lo empecé a desarrollar, lo empecé a trabajar y, pues, literal, digo, mi camino en la música, a diferencia de como muchos artistas en los que, pues, con los que yo convivo por el género que expreso, pues mi camino ha sido como muy diferente, ¿no? Porque, pues, por un lado estaba estudiar igual, terminar mi carrera, pero por el otro estaba como esta parte que venía ya como diciéndome, no, mira, vente de este lado. Acá, de este lado está bien. Pero pues creo que es eso, es como, es una búsqueda, en realidad es una búsqueda contigo mismo. Yo siempre la música lo sentí así, como ese llamado de hacer algo con esa parte creativa que pues igual y podía hacer, ¿no? Bueno, lo acabo de mencionar, Beto también es basquetbolista, músico, arquitecto, profesor. Eres todo un eso. Todólogo, Beto. Pero cuéntanos, ¿cuál es la faceta de tu vida que más te ha gustado? O sea, ¿te has dedicado como cierto tiempo a tal cosa o en todos estos años has hecho todo al mismo tiempo? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Sí, es lo que te comentaba hace ratito, que mi camino ha sido como diferente. O sea, es decir, creo que en lo que más me he enfocado realmente ha sido en el tema de la música. O sea, es lo que más, con lo que más he sentido conexión, ¿no? Desde que la primera vez que como que tuve oportunidad de acercarme a la música, creo que es con lo que más he tenido conexión. Pero llevar como a la par lo demás me resultaba igual como un poquito complicado, porque pues sí, o sea, a mí me tocó todavía como que mis papás, cuando veían que estaba haciendo música, no, ¿de eso qué? Te vas a morir de hambre de eso, claro. ¿No? Te vas a estudiar. Y entonces pues tenía que, o sea, tenía que hacerlo. En realidad es algo que sí quería hacer, pero había como una idea detrás de todo eso, ¿no? O sea, como todo eso que me rodeaba y me decía, no, es que tienes que terminar una carrera, tienes que dedicarte a eso, la música, pues sí está bien, es un hobby, pero, o sea, no lo veía profesionalmente, sino que con el paso del tiempo fui como poniendo cada cosa en su lugar, ¿no? Entonces, sí, ha habido momentos, es decir, he tratado de ir profesional en todo lo que hago y pues cada etapa ha tenido como, sí creo, un momento importante, ¿no? Como en el deporte cuando lo practiqué y aparte después como entrenando, ¿no? Como siendo entrenador, ¿no? El coach. Pues la música, mi carrera, la arquitectura. Entonces como he tratado de equilibrar todo, pero eso sí es complicado. O sea, si no, definitivamente si tienes que poner igual como en algún punto, sí como foco, o sea, igual una flecha a dónde sí voy a apuntar, ¿no? Trato de equilibrarlo, pero sí, creo que el día de hoy también, como te comentaba, voy así como más enfocado en este tema de la música. Y tocaste un tema bien importante que es toda esta crítica social. Y sobre todo creo que en el ámbito creativo y más artístico, porque pues yo creo que todos somos creativos, pero esta onda más artística siempre es muy juzgada, siempre, siempre. O sea, si tú te dedicas ya sea a pintura, a música, a teatro, todas estas ramas son como muy, muy criticadas y es algo que tú lo mencionaste, mis papás, o sea, sí, es como el primer tema, ¿no? Primer de que tema, dices, ay, no, es que mis papás esto, mis papás el otro. Y de ahí se va como a la sociedad, o sea, ¿qué decían tus amigos o cómo abordaste todo eso de que o no te apoyaban o qué tan difícil fue adentrarte a la música? A mí me tocó igual en mi generación como mucho ese tema social, como tú lo mencionas, o sea, era como de repente si alguien hacía algo diferente, o sea, era como muy marcado que tenías que tener cierta identidad para estar como en un grupo, ¿no? Ahora me llama mucho la atención en un comercial que hace Diego Luna, que dice, es que yo soy de todos lados, ¿no? O no necesariamente estoy con los que son de un solo lugar. Entonces yo me sentía así, como que
Yo podía convivir pues con mis amigos que tenía en la escuela, con mis amigos que tenía en la música, con los del deporte, pero sí fue difícil porque ese contexto finalmente sí me ponía como a pensar o igual no limitarme, pero sí como había algo que tenía siempre enfrente, ¿no? Como, ay, a ver, o sea, si voy a dar el paso, creo que también siempre traté como de hacerlo con la mayor atención y el enfoque posible, ¿no? Porque al final, pues cada quien toma, o sea, al final uno toma la decisión. Y era difícil porque, sí, mis papás sí decían así como, no, pues, o sea, ponte a estudiar una carrera. Es más, yo creo que también fue complicado cuando decidí estudiar arquitectura, porque lo que sí sabía, o sea, yo no sabía si quería ser arquitecto, ¿no? Ingeniero civil, que de hecho lo pensé, o diseñador gráfico, pero lo que sí sabía es que yo tenía más afinidad con el tema de las artes. Entonces tampoco tuve como un acercamiento claro, o sea, con el tema vocacional de qué vas a hacer si eres arquitecto, ¿no? Si eres ingeniero, si... Y fue como igual un poquito complicado, pero al final, pues la arquitectura era como lo que más creía yo que podía compaginar. Ajá. Pero pues sí, o sea, la música era más mi tema, ¿no? De hecho, yo todavía estudiando, a veces pensaba y decía, no, yo mejor si me hubiera puesto a estudiar música, ¿no? Pero pues ya iba yo en quinto o sexto y tenía ese uh-huh. tema, ¿no? O sea, la presión igual de que mis papás decían, no, pues te estamos pagando la escuela, pues, sí, sí, sí. ¿No? Termínale, la clásica de que termínale y después haz lo que quieras. Entonces... Bienvenidos a Noti Diseño, tu dosis semanal de información en materia de diseño. Parte importante de la industria médica ha optado por la investigación exhaustiva de nuevos materiales para la elaboración de órganos artificiales impresos en tercera dimensión. En otras noticias, nos reportan una fuerte lluvia de ideas en todo el estado por parte de creativos. Desde Manzanilla, Jalisco, el huracán Cristian está arrasando y viene pasando por el malecón en Paseo Díaz Ordaz, en Puerto Vallarta. Las fotos del huracán sorprenden a la población, quien deben mantenerse alerta. Seguiremos informando. Y bueno, ya hablábamos, eres músico, toda esta onda... Pero, ¿qué género, a qué género te dedicas? Porque ya dijiste, uy, porque... mi música, no sé qué, pero... ¿Qué siempre, género te estás dedicando? Siempre sentí afinidad por la música hip hop, porque efectivamente por el básquet uh-huh. Fue como lo descubrí. Entonces, fue un tema, la cultura de pues afroamericana, el tema del básquet y la música... que en este caso era el hip hop, pues me llamaban como mucho la atención, ¿no? Entonces recuerdo un día iba en la secundaria, estudié en la técnica 1, por cierto, y saliendo de la escuela pasaba siempre a ver a mi abuelita que vivía en el ISSSTE, y yo no tenía, en ese entonces era el televisión por cable, no tenía cable en casa, entonces salía de la escuela y con mi abuelita y a ver los canales deportivos, y un día me topé con uno... de música, la famosa MTV, cuando MTV era chido. Y ahí fue cuando empecé igual como a ver este género, ¿no? O sea, ya como visualmente y escucharlo y ya pues con todo lo que hacía con el deporte empecé como a compaginar con ese género. Pero con el tiempo igual tuve chance de conocer más acerca de la cultura y a través de un amigo que vive en Compton, California, que él igual jugaba básquet y en un torneo semiprofesional que teníamos que participar como el tecnológico, pero teníamos que tener un refuerzo extranjero porque era una copa que organizó Nike, algo así. Entonces ahí conocí a este chico y era raro porque él venía así como de todo el contexto de este género, ¿no? O sea, pues él literal lo estaba viviendo o lo había estado viviendo, entonces... Cuando yo ponía mi música, ¿no? O sea, o la música que escuchaba, decía,
Oye, ¿en serio entiendes lo que están diciendo? Y se vuelve una cosa cultural, ¿no? O sea, más allá de la música se vuelve una cosa cultural. Entonces, yo sí entendí el contexto del hip hop, pero pues obviamente con esta perspectiva de él o con esta visión que él traía, pues me ayudó como a tenerlo más claro. Ya escuchaba yo música reggae también, y me sentía más en la sintonía del mensaje del reggae. Entonces, lo que yo realmente hice al inicio como de toda esta oleada que he estado haciendo en la música, fue tratar de fusionar como los dos géneros, el hip hop con el reggae. ¿Podrías cantarnos algo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, si quieres, ahorita que terminemos la entrevista. Va, va, va. Perfecto. Nos aventamos sí, algo. Te avientas ahí. Tu rola favorita. Ok. Creo que eso puede ser en el baño, ¿no? Ah, pues sí. Okay. Ahí en el confesionario. En el confesionario. Ay, ya se me fue la onda. ¿Qué más? ¿Qué más tenía que preguntarte? Dispara. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Y ven qué? En el género. En el género. En el género. Bueno, pues ya creo que ahí, ¿no? Espera, deja. Sí, aire retoma. Otra vez porque... Ay. No me vean, por favor. Muy bien, bueno, pues súper interesante toda la historia de Beto, cómo se está adentrando a esto, la música que él hace. ¿Y tú compones y haces todo, Beto? ¿O tienes un equipo? ¿O cómo lo haces? Cuando yo inicié, en realidad, mis amigos más cercanos a la música, los que realmente me indujeron a hacerlo, son dos hermanos que intentaron formar una banda de rock. Entonces, me invitaban a verlos, a escucharlos y a verlos ensayar. Y al principio, realmente, mis primeros acercamientos fueron con ese género, con el rock, ¿no? Pero como ellos sabían que me gustaba más esta onda del hip hop, y entonces, en ese momento ya se empezaban como a mezclar también esos géneros del rock y el hip hop, entonces... me invitaban y como no tenía quien cantara, bueno, al principio me invitaban como, no, sí, tráete tu guitarra, y como yo más o menos tocaba la guitarra, pero pues no era tan bueno, lo que en realidad querían era que yo cantara, ¿no? Y pues cantara y en realidad tampoco lo hacía, ¿no? Pero esos fueron mis primeros acercamientos y siempre tuvimos como la inquietud de sí hacer como una propuesta propia. Desde entonces, yo siempre sí tuve como esa inquietud de expresar lo que yo pensaba, lo que yo sentía. Entonces, sí, siempre me he dedicado a escribir las letras de mis canciones. Ahora, con el paso del tiempo, cada quien como tomó su camino. Yo me enfoqué en este género específicamente y también, de alguna forma, también construyo como la parte musical. Ahora... igual con el paso del tiempo me he hecho de muchos amigos, compañeros de la música que siempre están aportando a mi propuesta. Entonces, como no quería también llevarlo como a algo muy clásico del género, ¿no? Que hubiera un DJ que pusiera las pistas y yo solo cantara. Yo, con esa experiencia de la banda, yo quería como llevarlo a ese contexto del género, ¿no? Entonces, lo he ido construyendo de esa manera. Al día de hoy que, pues siempre... trato de tener como en el respaldo instrumentos, ¿no? Y bueno, pues siempre es de mucha aportación, tanto en el proceso creativo, o sea, de crear una canción, pues como en el proceso de mostrarlo, ¿no? Y en público. Bueno, y ahorita que dijiste todo esto del proceso creativo, ¿tienes como... algo que a ti te inspires a escribir o un lugar o simplemente sale o cómo proceso la escribes creativo en el baño? Sí, mientras estoy dándome la ducha y luego a veces despierto a la media. Entonces, y lo escribo. Ese proceso creativo, tú sabes cómo es un proceso creativo. O sea, en realidad la inspiración puede llegar en cualquier momento, sí, ¿no? Claro. La idea... o algo que le vienes dando vueltas para plasmarlo, con traducirlo a tus códigos, ¿no? De lenguaje, lo que tú haces, por ejemplo, en la arquitectura o en el diseño industrial, diseño gráfico, o sea, en cualquier ámbito artístico, siempre ese proceso es como
de esta manera, ¿no? Puede darse en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier situación. Entonces, pues realmente es así. No sé, la mayor parte del tiempo vengo dándole vueltas como ideas, traducidas de emociones, porque en este caso, en la música, trato de proyectar todas esas emociones, ¿no? En las diferentes etapas de mi vida. Y llega un momento donde darle vueltas como a una idea, paz, cae la inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres decir? O cómo eso que estoy sintiendo lo transformo a esta parte, ¿no? Entonces, es muy... Creo que el proceso creativo es muy como común que sea de esta manera, ¿no? Que surja de este modo. Y aparte de eso, creo que en el proceso creativo... o sea, sí tenemos como etapas, pero no siempre tiene que ser como lineal. Exactamente, o sea, sí. Es no, como sí, muy flexible. Sí, te lo sí, no puedes llevar el mismo exacto. Método, ¿no? Entonces, creo que igual es como una parte... súper, sí, súper interesante de toda la comunidad creativa. Así y que pues es. Cada uno tiene como su método, ¿no? Al final creo que cada uno desarrolla una metodología, por así decirlo. Sí. Hablando de metodología. Hablando de metodología, tú nos diste metodología. Yo me acuerdo que tú me diste metodología. Sí, de hecho es así, o sea, y yo recuerdo que yo les comentaba que, o sea, el proceso de la metodología no es como te la estructura nada más, ¿no? O sea, llega un punto donde tú mismo tienes que diseñar tu propia metodología, ¿no? ¿Qué te está funcionando y qué no? Porque obviamente no va a ser lo mismo para un contexto que para otro, ¿no? O una profesión que para otra. Pero como la parte base del proceso creativo, creo que es ahí, o sea, sí es... Uh-huh. Es así casi para todo, ¿no? Sí. Y ahorita que tocamos ese tema, bueno, yo mencioné que me hice clases. ¿Cómo es que...? O sea, arquitecto, músico, basquetbolista. ¿Cómo terminaste de profesor? Pues está bien curioso porque en realidad la historia detrás de todo esto es que mi papá ha trabajado toda su vida en el tecnológico. Entonces, hubo un momento en el que él ya como un poquito más... pues cansado, ya igual enfermando un poco de diabetes, pues yo tuve que igual como entrar primero a apoyarlo en los temas deportivos. Okay. Entonces mi hermana también estudió ahí, entonces de repente me sentí como ese llamado de, ¿no? Mi hermana decía, no, oye, échanos la mano a entrenar porque, ¿qué crees? Mi papá ahorita no ha podido. Y entonces pues, sentí como ese llamado y fue mi primer acercamiento, de hecho, al tecno, o sea, por la parte deportiva. Y con el tiempo también sentí como ese llamado de poder compartir con la comunidad, con los estudiantes, como precisamente estas experiencias, ¿no? Y al día de hoy se ha vuelto muy desde ese enfoque, desde esa perspectiva. O sea, más allá de que pueda y tenga las habilidades para enseñar una asignatura, creo que es más... realmente como este tipo de enfoque, ¿no? O sea, de cómo tú sí puedes lograr lo que estás construyendo contigo, ¿no? Digo, tu asignatura es tu asignatura, pero al final trato de que más bien mi aportación sea como desde esa perspectiva, porque pues hoy en día está como bien complicado igual la misma situación de la pandemia, ¿no? Que terminas y no sabes ni para dónde, ¿no? O, sí. O a veces tienes todas las ganas, todo el deseo, pero no sabes ni cómo empezar. Entonces, esos detalles son los que a mí me mueven más como para compartir con, en este caso, desde la parte de la docencia, ¿no? Muy bien. Sí, pues, bueno, aquí... tenemos a todo un máster en él, todo lo que hace Beto. Y gracias, pues gracias. También se me fue el onda. Tómale un trago a tu güita. Ahorita que tocaste el tema de pandemia, bueno, pues tú te dedicas a muchas cosas, ¿verdad? Ya pero todo este tema de pandemia, ¿a ti en qué ámbito te afectó más? ¿En todos o específicamente en uno? ¿O qué tan difícil ha sido llevar, pues, básicamente todo este año, casi dos? Casi dos años. No, a todos nos afectó a nivel mundial. O sea, sí fue una sacudida muy fuerte, ¿no? Y
En mi caso, como te lo platicaba al inicio, en lo que más me he enfocado, que es en la música, a finales del 2019, no, un poco antes, en 2018, tuve la oportunidad de hacer como el material que yo considero que es en el que más invertí tiempo, recursos, dinero, todo, ¿no? Y un amigo mío que estaba levantando la escena en Pachuca, a través de la promoción de eventos, me dijo que había oportunidad de hacer algo con mi proyecto, ¿no? Trabajamos un tiempo, tampoco hubo como un match, ¿no? Y bueno, yo estaba igual como no desesperado ni como ya tirando la toalla, porque siempre he pensado que esto lo voy a hacer siempre. Claro que en diferentes etapas de tu vida, como todo, igual habrá altibajos y va a haber momentos donde igual tenga que darle a lo mejor otro enfoque. Pero en finales de 2019, otra persona que igual estaba promoviendo eventos en Pachuca me llamó y me dijo, oye, quiero hacer algo con tu proyecto, tengo estas ideas. Nos sentamos, lo platicamos y justamente empezando, bueno, finales de 2019, yo veía como una línea clara hacia dónde. O sea, estábamos muy seguros, la realidad es que es eso, estábamos muy seguros que nos iba a ir bien, o sea, íbamos a poder subir otro escaloncito, ¿no? Pero pues la pandemia lo detuvo todo, entonces sí ha sido difícil porque ahí es donde le había puesto como más empeño, esfuerzo y en realidad, o sea, fue lo primero que me impactó porque venía trabajando esa parte, ¿no? Lo demás, pues claramente igual, o sea, ha tenido su impacto, ¿no? Pero de algún modo, bueno, pues es esa parte de equilibrar las actividades y ver cómo mantenerlo lo más estable posible, ¿no? Pero bueno, al final solo igual fue como una pausota, ¿no? Porque esperamos que ya ahorita en un par de meses ya va a haber alguna movida y creemos que sigue teniendo la proyección hacia donde lo queremos llevar. Entonces sí le estoy pues apostando, enfocándome mucho porque es algo que ya trabajé así como un buen y durante la pandemia también tuve que adaptarme a poder seguir trabajando esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor lo más fácil hubiera sido como, bueno, ya, pues, ¿no? O sea, vamos, sí. Vacaciones, 2 años. Pero en realidad, no, sí le tuve que poner el doble de ganas, reestructuré un buen de cosas. De verdad, hay más cosas que en realidad solo la música. O sea, se vuelve realmente también un negocio. O sea, es un negocio. Todo lo que haces, y por ejemplo, antes igual era muy dado que a veces muchos amigos que estaban en la movida de la música decían, no, es que si ya te vendes así, ya no es real, pero en algún punto te vas a topar con ese muro, ¿no? Y no solo como músico, o sea, en algún punto te vas a tocar en tu profesión donde tienes que dar el siguiente paso. El mejor sabor se logra cuando todos los ingredientes están equilibrados y en armonía. Nos esforzamos en plasmar esta idea no solo en cada uno de nuestros platillos, sino también en la forma en que convivimos con nuestro equipo de trabajo y nuestros clientes. En Little Waffle Street, estamos comprometidos con respetar los derechos de cada miembro que conforma esta gran familia. Sabemos que tanto hombres como mujeres merecen desenvolverse en un ambiente seguro, amigable y cálido. Para que así, todos podamos disfrutar las pequeñas delicias de la vida. Bueno, pues es como igual súper interesante esta parte en la que, o sea, a pesar de que ya hiciste esto, hiciste el otro, hiciste aquello, tú te sigues preparando, o sea, creo que también esa es una parte clave en la que todos debemos como que seguir aprendiendo, o sea, no nada más quedarnos con lo que ya sabemos, no ser conformistas y decir, ah, pues ya estoy con este proyecto y aquí me voy a quedar porque estoy bien padre y todo, ¿no? Entonces creo que es motivante igual que tú sigas, o sea, porque hace cuánto no estudiabas, ¿no? O sea, sí, sí. Digo, no voy a revelar qué tienes. Ah, no es cierto. Sí. No voy a revelar qué tienes 50, pero... ya los pero sí es como interesante esta parte en la de seguirle echando, seguir estudiando, seguir preparándote, porque pues igual, o sea,
ahorita hay generaciones que van saliendo y a lo mejor saben más que tú, y entonces tienes que irte actualizando y toda esta onda. Entonces, pues qué padre, me da mucho gusto, Beto, que ahorita gracias. Estés estudiando, que ya pues a punto de terminar, ¿no? Sí, ya estoy a punto. Sí, ya. Ojalá que sí. Entonces, pues creo que por nuestra parte es todo. Ya para despedirnos y por último, queremos que... Aparte que nos cante. Okay. Eso es en otra sección. ¿Será en queremos la otra que, sección? Que nos compartas si tienes alguna filosofía de vida. Sí. No tengo. Sí, justamente, no, de hecho, justamente en la mañana me levanté. Estos últimos días han sido de muchas reflexiones porque llega un momento y se los comparto, ¿no? Como tú bien lo dices, me tocó una generación también, saltar como una generación a otra. Y muchas veces tú puedes creer que en algún momento, o sea, todo va a estar... O llegaste y ahí es, ¿no? Y ahí es el... Ya llegué, ¿no? No sé si lo pienso mucho como... En la película esta de Soul que... no les voy a contar, pero bueno. Por si no la han visto, ¿no? Pero hay un momento donde el mensaje es ese, o sea... Y después de que logré lo que tanto estaba buscando, ¿qué sigue? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, creo que esa parte es lo que a mí me ha mantenido como siempre... buscando, y para dónde, y para aquí, para... Y tiene que ser así, ¿no? Entonces, justamente... He venido reflexionando acerca de cómo en este momento de mi vida es como cada instante, o sea, cada día nuevo que tengo es una oportunidad de volver a renovarte, de volver a ir hacia adelante, buscar lo que siempre has querido. Y si ya lograste eso, ahora que sigue y seguir buscando, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Entonces, creo que eso sería como la manera en la que... Si bien no como una filosofía, pero sí una perspectiva de vida y la razón por la cual sigo haciendo todo esto. Sí. No, pues me parece perfecto y concuerdo totalmente porque pues yo creo que, o sea, cada día que vivimos, o sea, cada que nosotros despertamos es una oportunidad de hacer algo totalmente diferente. Sí. O quizá no totalmente diferente, pero sí de aprender algo nuevo, sí de enfocarte en otra cosa o de seguir por donde estás yendo, pero darle. De seguir avanzando, exacto, viviendo. Exacto, ¿no? Exactamente. O sea, tu camino, y bueno, disfrutar la vida, disfrutar, ¿no? La también, vida. O sea, porque no nos vas a estar ahí chingando. No, también tienes que vivir. Exacto. Entonces, pues recuerden que pues este programa es justo para eso, para que ustedes se motiven, se inspiren a seguir. Si no han empezado, que comiencen ahora mismo. Exacto. Quizá esta es el mensaje que ustedes estén necesitando. Entonces, sí, pues, tú, levántate. Tú que me estás viendo. Así es. Bueno, pues eso es todo por nuestra parte, Beto. En nombre de gracias. Todos Somos Diseño, te agradecemos el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. No, de verdad, muchas gracias por compartir tu vida, tu historia, y pues esperamos verte en otra ocasión y en algún concierto. Así será. Muchas gracias a Todos Somos Diseño. Pues un saludo, un abrazo fuerte a toda la comunidad y pues a seguirle. Nos vemos en el próximo capítulo. Without a word, let me show you paint with a hand, an air of blue. Pulses will change and people. To
the world.